perdón, su hijo es un niño. Entonces todavía usted no puede decidir sobre lo que le va a pasar cuando sea adulto, ¿no? Además que, efectivamente, si es un niño y tiene Felter, va a ser infértil, ¿no? Pero las decisiones que uno tome con un paciente cuando es niño son las decisiones que tenemos que enfrentar en ese momento, a esa edad, no lo que va a suceder en el futuro, ¿no? Pero ese es el tema, que cuando los pacientes entran al internet, inmediatamente pues ya le comienzan a cuestionar a uno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué otra cosa más se puede hacer? Y en fin, ¿no? Pero en la genética no hay forma de cambiar el genotipo, ¿no? Nosotros, si una persona nace con un cromosoma de más, como es este caso, pues su estudio genético no va a cambiar nunca. Y esa es otra cosa que también es difícil hacerle entender a una persona, a una mamá, a un papá, y a veces incluso, como está sucedido con colegas, que quieren repetirle el cariotipo a su hijo. O sea, su hijo ya tiene un cariotipo en otro hospital, de repente en el hospital de Breña, o de repente en un cariotipo de manera particular, o en esa luz, y quieren que le volvamos a hacer. No, la citogenética no va a cambiar, al menos no la citogenética en sangre periférica constitucional, ¿no? Puede cambiar en otras instancias, como vamos a mostrar después. Bueno, entonces, ¿qué hacemos en la consulta de genética? Empezamos, bueno, como cualquier consulta médica, con los datos, los antecedentes, la parte del heredograma es fundamental. Si nosotros no hacemos un heredograma, no vamos a tener la posibilidad de ver que esto podría ser algo recesivo de repente y tendríamos que investigar a los demás hermanitos. Muchas veces invitamos a que la mamá traiga a los hermanitos, ¿no? Entonces, en esa evaluación genética no solamente va a estar la evaluación clínica, ¿no?, sino que nos vamos a valer de laboratorio, citogenética, otros exámenes además de la genética, interconsulta a otras especialidades, imágenes, y luego lo volvemos a evaluar en una segunda instancia, ya con todo eso hacemos una unidad clínica más de ayuda al diagnóstico y planteamos posibilidades diagnósticas, ¿no? Entonces, en este hospital tenemos dos áreas de laboratorio, el área de citogenética y el área de genética molecular. Es importante ver este esquema que tenemos aquí, donde si esta es la célula y al interior del núcleo es que encontramos los cromosomas, de esto se encarga la citogenética, de estudiar los cromosomas y luego evaluarlos en una imagen, al microscopio. Entonces, a veces nos mandan una muestra y a los dos días quieren que les demos el resultado. O sea, es vital para nosotros que sepan que no es un proceso tan simple como poner una gota de sangre y que una máquina automáticamente nos va a dar el resultado de una glicemia, por ejemplo. No, no es así. Este estudio tiene muchas fases, demora muchas horas y son días de trabajo, donde hay que pasar en la muestra que se recibe, que puede ser sangre o médula ósea, tiene que pasar por una serie de procesos. Y una vez que esta muestra ha pasado toda esa serie de procesos, finalmente es vista al microscopio. Y en el microscopio no se ve una vez, tiene que repetir este examen muchísimas veces, más o menos 50 veces. Y además no lo analiza una sola persona, trabajamos en doble evaluación, ¿no? ¿Para qué? Para tener la certeza de que el diagnóstico que se va a dar es correcto, ¿no? Porque, les repito, este estudio no tiene por qué volverse a repetir en la vida. Sin embargo, si nosotros cogemos este cromosoma y hacemos que el análisis sea del ADN, ustedes saben que el cromosoma viene a ser, ¿qué cosa? El ADN, que está súper enrollado, ¿no? Entonces aquí nosotros desatáramos toda la hebra y tendríamos aquí el ADN. ¿Qué pruebas podríamos hacer? Ah, perdón, a nivel de cromosomas existe otra tecnología que es la parte de citogenética molecular, por ejemplo, los microarrays FISH, que no lo hace este instituto, pero sí lo hace Breña, o el FISH, que no estamos haciendo nosotros, pero que hacen FISH en
en el meni, por ejemplo, ¿no? Para algunas cosas. La biología molecular o la genética molecular puede ser convencional o en tiempo real. Después lo voy a explicar. Y si quisiéramos estudiar específicamente algún segmento o queremos hacer un estudio de un gen en particular, necesitamos el secuenciamiento genético. Bueno, entonces tenemos la citogenética, PCR convencional, PCR en tiempo real, que es lo que estamos haciendo ahora. Esto es importante remarcar, ya nos ha pasado varias veces, nos mandan la muestra en el tubo equivocado. Y nos dicen, pero por favor no sean malitos, recíbanos. No, no se puede. Si está en el tubo equivocado, no podemos procesarlo, ¿no? Entonces, el estudio genético, pues, comienza en la toma de muestra, que tiene que ser una toma de muestra adecuada. A veces nos han venido tubos de muestra, acá están los chicos del laboratorio que no me van a dejar mentir, donde el tubo está completamente chorreada la sangre. Se supone que es una toma al vacío, ¿cómo es ese chorro de la sangre? Y después resulta que hemos tenido, después de todos los procesos, muestras que no crecen, ¿no? Entonces algo pasó, de repente hubo una mala muestra. Y esos son estudios que son costosos, no son pruebas baratas, donde invertimos no solamente material, insumos, sino muchas horas de trabajo, ¿no? De los biólogos que tienen que desarrollar esto. Con eso es solamente un ejemplo para mostrar que si este es el cromosoma 9 y que tiene unido un pedazo del cromosoma 22, aquí se llama el cromosoma, es producto de una translocación entre 9 y 22 y este chiquitito, que es una unión del 9 con un pedazo del 22, se llama el cromosoma Filadelfia. Y se presenta en diversos tipos de leucemia, como la leucemia mieloide crónica. Entonces, significa que la citogenética no solamente sirve para diagnosticar síndromes, sino también, por ejemplo, para el diagnóstico de leucemias. Es un área importante de esa institución. Esto es la citogenética convencional y, como les dije, también existe la citogenética molecular. Por ejemplo, el FISH, que significa hibridación in situ con fluorescencia, donde se puede hacer diagnóstico de muchas cosas. Se usa en estudios prenatales, por ejemplo, para identificar 3 cromosomas 21 o 3 cromosomas 18 o 3-13, y de esa manera se estudia el producto antes de nacer, ¿no? Y nosotros podríamos usarlo para detectar microdelesiones. Las sondas pueden ser centroméricas, del locus específico o de pintado total del cromosoma. Muchas veces hemos tenido la sugerencia de que por qué no estamos haciendo FISH, ¿no? Bueno, son varias las razones. Uno, porque todavía no tenemos el equipo. Y dos, que no estamos muy convencidos de que valga la pena implementar esta prueba porque el costo es muy alto, ¿no? Y ahora existen las técnicas de genética molecular, que son mucho más eficientes y el costo se reduce. Un tipo de microdelesión, por ejemplo, a nivel del brazo P del cromosoma 5, que es el síndrome del maullido del gato, Kriduchat, podría detectarse por FISH, donde tendríamos que marcar este segmento del cromosoma para detectar esta falta, ¿no? ¿Por qué? Porque esta microdelesión puede ser, perdón, esa delesión del brazo P puede ser más o menos grande o puede ser microdelesión y puede pasar desapercibida en la investigación de los cromosomas. ¿Pasó aquí? Sí, gracias, doctora, disculpe. Okay. Otro tipo de lesión que sería interesante estudiar en este instituto, y de hecho lo estamos planteando así, si en algún momento implementamos FISH, quisiéramos implementar FISH para la delesión del 22, que también llamado síndrome de holocardio facial, o PACH 22, o George. De hecho, todos los pacientes del eje cardiovascular serían los indicados para hacerles este tipo de investigación FISH. Y, por ejemplo, ustedes ven acá, si esto fuese un cariotipo de una persona con un posible CH22 o D. George,
En un examen citogenético convencional podría pasar desapercibido que le falta un pedacito del 22. Porque si lo vemos ampliado, podría ser que pase como un cromosoma normal. Y lo que le está faltando es un pequeño segmento. Pero si le hiciéramos la técnica de Fish, donde se va a marcar ese segmento que queremos investigar, ahí sí vamos a hacer el diagnóstico de que está faltando una pequeña porción de 22. Entonces, los análisis citogenéticos pueden ser clásicos o moleculares. La sangre, en este caso, en el instituto usamos, recibimos sangre periférica o medular. Vamos a implementar ya la recepción de piel para hacer cultivo también en fibroblastos. Y solamente unos ejemplos para mostrarles qué tanto hacemos en genética, ¿no? Supongamos que el paciente vino porque tenía sospecha de talla baja. Y le hacemos una investigación, lo primero que tenemos que descartar en talla baja es Turner. Pero tal vez, si es niña, bueno, decimos no es Turner, podría ser Nuna, tenemos que hacer su evaluación del desarrollo intelectual, porque las niñas Turner suelen tener inteligencia normal. Pero si no, entonces pasamos a nuestra segunda sospecha, que sería Nuna. Y si es varón, obviamente también pensamos en Nuna. Y muchas veces es solamente por talla corta y generalmente nos mandan acá porque tiene también cardiopatía. Si tiene algún grado de retardo mental, esta va a ser nuestra sospecha. Pero lo interesante es que le hacemos cariotipo y sale normal. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ahí se acabó el diagnóstico genético? No. Tendríamos que pasar a siguientes fases de diagnóstico, que serían moleculares. El problema es que detectar esas mutaciones en genes específicos no es posible en el país. Entonces, podríamos tener implementados paneles para ciertas patologías, sí es cierto, y lo estamos planteando para el próximo año, pero para patologías muy particulares que sean dependientes de los ejes institucionales. ¿Por qué es importante hacer una aproximación diagnóstica, al menos desde el punto de vista clínico? Porque existe una asesoría genética. Las personas con Nuna, por ejemplo, el riesgo de recurrencia va a ser del 50% para la siguiente generación, porque es autosómico dominante. Y como les dije, el cariotipo va a ser normal. Entonces, cuando vemos, tenemos que ver los diagnósticos diferenciales. No nos quedamos solo con uno. Y miramos, buscamos en nuestros libros, tenemos bases de datos de signología y diversos fenotipos que tenemos que investigar, porque existe toda una variabilidad de posibilidades diagnósticas. De acuerdo a la clínica, lo que encontremos en el paciente es que vamos a decidir si se trata de tal síndrome o de tal otro. No es tan fácil, créanme, a veces uno plantea un diagnóstico y de hecho hay niños que vienen con una sospecha diagnóstica de otro hospital y de repente nosotros pensamos que es otra, ¿no? Y muchas veces, mientras no se haga un diagnóstico más profundo, que podría ser un microarray, que es lo que está haciendo el Instituto de Breña, perdón, o estaba haciendo porque ahora han detenido por falta de insumos. En esto, en el microarray, para que podamos decir por qué es un diagnóstico más profundo, a nivel de cariotipo convencional estudiamos los cromosomas. Y podemos ver número y también alteraciones en estructura. De repente, si hay falta de grandes segmentos o translocaciones, lo podemos ver. Pero si la falta es muy pequeña o lo que sobra, o sea, duplicaciones o microdeleciones son pequeñas, ahí se necesita hacer el microarray de cromosomas. Eso ya lo vimos. Sigamos. Esto es el microarray. Va a identificar pequeños segmentos que pueden estar o duplicados o deleccionados y que no se van a ver al microscopio. Es decir, cosas submicroscópicas, ¿no? El Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña ha desarrollado hasta el momento 300, ¿verdad? 300 chicos que necesitaban una aproximación diagnóstica mejor, ¿no?
De hecho, en algún momento nosotros estuvimos haciendo referencias de ciertos casos a Breña y tenemos dos casos que pensamos que sí eran alguna microdelesión o algo, y efectivamente eran. Y tuvimos esa confirmación diagnóstica. Lamentablemente ahorita se han detenido esos estudios por falta de insumos. Bueno, entonces, en cuanto al profundizar más en el diagnóstico, está el estudio del ADN. ¿Qué tenemos? PCR convencional, que tenemos este equipo, nosotros es propio de la institución, y hacemos los estudios en quienes. 100% para la parte molecular, nuestro usuario es TPH, porque lo que hacemos es investigar genes de fusión que se encuentran en leucemias y que la presencia o ausencia de estos nos permite definir qué tipo de leucemia tiene el paciente. Entonces, por ejemplo, si investigamos el gen de fusión entre Q22 del 15 y entre Q12 del 17, nos va a permitir diagnosticar que la persona tiene un tipo específico de leucemia y no otro. Y la parte cuantitativa, eso sería lo cualitativo. ¿Tiene o no tiene ese gen de fusión? Es un diagnóstico. Pero luego, en el seguimiento de este niño con leucemia, que va a recibir diferentes tipos de tratamiento, se tiene que ver si ese niño está respondiendo o no está respondiendo al tratamiento. Y para eso usamos PCR, pero en tiempo real. Y vamos a ir viendo, por ejemplo, cómo sigue siendo positivo, pero en algún momento se negativiza. Significa que efectivamente ahora ya no se encuentra ese gen de fusión y que el tratamiento fue efectivo, ¿no? Que se curó. Y el último nivel de diagnóstico en genética sería hacer el secuenciamiento génico. Por medio de esa prueba vamos a encontrar mutaciones específicas y ahí podemos hacer un diagnóstico mucho más fino. Eso será cuando tengamos el secuenciador. Todavía es un sueño para nosotros porque desde hace 2 años y un poco más que estamos trabajando en genética, estamos con que nos tienen que comprar el cariotipador, que es para mostrarles las imágenes de los cariotipos. Pero hasta ahora nada, ¿no? Esperemos que ese año se concrete y que el próximo año podamos contar con un equipo de secuenciamiento. No puedo dejar de mencionar a los errores innatos del metabolismo porque son trastornos bioquímicos que están determinados genéticamente, ¿no? Y aquí lo que va a fallar es en algún momento del metabolismo de una, ya sea proteína, carbohidrato, lípido, qué sé yo, en algún paso falla algo y se produce entonces una enfermedad. Si falla aquí, entonces ¿qué va a pasar? No va a seguir la vía metabólica, se van a formar metabolitos alternos que pueden ser tóxicos y dañan, y por eso causan un fenotipo determinado. Y este precursor, o sea, el primer metabolito, se va a acumular en la sangre. El ejemplo típico es la fenilcetonuria, donde la fenilalanina no pasa a tirosina. ¿Por qué? Porque falló la enzima que es la fenilalanina hidroxilasa. Entonces, los defectos enzimáticos pueden ser a diferentes niveles y tenemos una serie de ejemplos de enfermedades, ¿no? ¿Por qué es importante que genética haga esto? Porque tenemos que ver el patrón de herencia. La mayoría de los errores innatos de metabolismo son recesivos, pero hay algunos que no lo son y tienen una herencia, por ejemplo, ligada al cromosoma X. Y la asesoría genética va a ser distinta. Otro campo de la genética es la farmacogenética o farmacogenómica. ¿De qué se trata esto? Se trata de investigar, por ejemplo, si la persona va a responder a un tratamiento, si va a responder, pero mal, con efectos tóxicos, o simplemente no va a responder. ¿Cuál sería la utilidad? No someter a un tratamiento, por ejemplo, una quimioterapia, que es algo agresivo, a un niño que no va a responder. ¿Por qué? Porque no solamente puede generarse toxicidad en el niño, sino porque incluso puede morir en ese intento de estar tratando con un quimioterápico que no lo va a curar y probablemente el niño no tenga una segunda oportunidad.
Y inclusive a nivel epidemiológico la genética es importante porque en el espectro de enfermedades de los seres humanos van desde enfermedades causadas con cero intervención de la genética, o sea, completamente efectos ambientales, hasta enfermedades que son completamente de causa genética, como el ejemplo de la fenilcetonuria. Y en el intermedio tenemos enfermedades que tienen factores genéticos y otros factores, como la diabetes o como el cáncer. Bueno, esto es un resumen de más o menos lo que les dije a lo largo de lo ya conversado. Entonces, el genetista tiene que integrar no solamente la parte clínica, sino la parte laboratorio, pero no solamente nuestro laboratorio, sino también los otros resultados de repente de patología clínica, las imágenes, ¿no? Y además la opinión de los otros especialistas, que recién allí, después de haber hecho las interconsultas y todas las evaluaciones clínicas, laboratoriales e imagenológicas, podemos plantear alguna aproximación diagnóstica. Entonces, miren, esto les decía a propósito de cuánto demora el reporte final cuando se recibe una muestra en el laboratorio. Desde su proceso de recepción, a veces es médula periférica, a veces es médula ósea, ¿no? Hasta que va a pasar por todos los procesos, se incuba, fijación, va a pasar por toda una serie de insumos, que por cierto ahora no tenemos, pero hemos paralizado el trabajo, y finalmente van a ir a una lectura en el microscopio. Son horas de horas de horas de trabajo, que son en realidad días. Entonces, antes de una semana, por favor, no nos pidan el resultado, porque no hay forma, no hay forma de darla. Ellos, los biólogos, van a invertir muchas horas de su trabajo mirando los cromosomas, pero que no son así, esos son los dibujos ideales, ¿no? Y ellos tienen que tratar de ver si el cromosoma está tal cual como debería, con todas sus bandas, o si tiene algo que le falta o algo que le sobra. Entonces, dar un informe es algo de mucha responsabilidad, ¿no? Porque una vez emitido el informe, eso es lo que estamos diciendo que tiene la persona, ¿no? Esto es lo que se ha trabajado desde el 2015, que está funcionando el servicio de genética, a nivel de sangre periférica, médula y fragilidad cromosómica. Ahora les voy a mostrar una imagen de lo que, para qué sirve la fragilidad. Tenemos una proporción obviamente mayor de normal que de anormal. Tenemos una serie de anomalías encontradas, la trisomía 21 es la más frecuente, son bastantes los niños con trisomía 21 que vemos en este hospital. Por ejemplo, eso es solamente para mostrarles algunos ejemplos. Los que fueron a la jornada de genética ya habrán visto estas imágenes que fueron presentadas por nuestro biólogo Oscar Ramos, Oscar Dávila, perdón, entonces estoy cambiando de apellido, donde encontramos una serie de patologías que se pueden ver acá. Ahora, yo estoy segurísima, y si alguien me dice que no, estoy segura que está mintiendo, que ninguno de ustedes me podría decir, ¿qué es esto? O sea, acá ustedes están viendo efectivamente que es un cromosoma 15 con un 21. O sea, en verdad, a mí que soy genetista me es difícil poder identificar eso. Sin embargo, ellos lo hacen. Y lo hacen de una manera para mí heroica, porque no tenemos cariotipador. Y ellos en el microscopio lo identifican. Y están usando una serie de artificios creativos para poder identificar lo que encontramos y luego se hace un dibujito explicativo, ¿no?, para poder dar un diagnóstico. Acá, por ejemplo, se está diciendo que la persona tiene dos 15, un 21 acá y dos 21 acá, que ellos los han señalado aquí, ¿no? Entonces, es una trisomía 21, pero tenía uno de los 21 pegado un 15. ¿Qué hacemos? Tenemos que estudiar a la mamá y al papá. En este caso, la mamá, miren acá, 15, 21, y aquí está, 15, 21, y acá una X y otra X para ver qué es la mamá, ¿no?
Pero como esto, estoy segura que para todos es difícil entender, aquí está el dibujito, que es el ideograma, dice que esta mamá tiene 2 15 y 2 21. Por eso ella es una mujer normal, porque no le sobra ni le falta nada. Pero uno de sus 21 está pegado a un 15. Y por eso es que en este caso, su hijo, hombre, tiene ese 21 de más. Ese es otro caso que ya no voy a entrar en detalles de explicar, porque tendría que pedir ayuda aquí a Oscar Dávila para que me explique todo lo que significa esto. Tan complejo como esos pueden ser los cariotipos encontrados, ¿no? Una serie de anomalías, que bueno, acá se han dado el trabajo de explicarlo, y que encontramos en los pacientes de leucemias. El estudio del cariotipo de médula es mucho más difícil, toma mucho más horas de análisis y se encuentran una serie de anomalías complejas, ¿no? Les dijimos además que esto va de la mano de la genética molecular, donde se estudian los genes de fusión, que son muchos, y que el trabajo que se ha hecho a lo largo de lo que vamos del 2015, 2016 y lo que vamos del 2017, en la parte molecular solamente trabajamos para el eje de TPH. Estos son el resumen de todo el trabajo que se ha hecho. Este es un ejemplo que nos demuestra los hallazgos en médula. Este es otro ejemplo. Por ejemplo, ¿por qué hacer hincapié en esto, ¿no? Porque si tomamos como ejemplo una sola patología, que es la leucemia, por ejemplo, linfoblástica, si encontramos en el cariotipo la translocación entre el 9 y el 22, el otro laboratorio, que es otro biólogo de nuestro servicio, tiene que encontrar una concordancia, es decir, tiene que encontrar el gen de fusión PCR-ADL. Y así recién estamos seguros que efectivamente lo que han visto en cromosomas es el gen de fusión PCR-ADL, ¿no? Y daría el diagnóstico de, acá está, la leucemia mieloide crónica, ¿no? Bueno, este es otro ejemplo. Y solamente para que vean cómo se emite un informe, si el resultado es tan complejo como esto, pues nadie, créanme, ni siquiera el hematólogo lo va a entender. Entonces tenemos que hacer todo un informe. El informe se explica qué es lo que hay. Y también, si es que ese niño ya tuvo otros estudios, se ponen los estudios previos y se hace un comentario, ¿no? En este caso era una leucemia mieloide crónica, como les dije, translocación 922. Pero esto lleva toda una interpretación y es visto por 2 médicos genetistas. En la parte de leucemias es la encargada, es la doctora Kelly Franco. Y luego de toda esa interpretación, que no solamente es así, confiando en lo que ella sabe, sino con toda una bibliografía, recién allí se emite un informe. Entonces, son horas de trabajo de los biólogos, pero también horas de trabajo para hacer el informe, ¿no? Y este es otro ejemplo, también de la parte molecular, donde se ve cómo va evolucionando el gen de fusión. Y eso nos va a indicar si el niño está yendo por buen camino en su tratamiento de la leucemia, o si de repente hay una recaída. Entonces, o si es que desaparece, pues nos dice que este niño va bien. Y lo de la fragilidad cromosómica, que es otra de las pruebas que estamos haciendo, quiero recalcar que a nivel del MINSA somos el único lugar donde se hace fragilidad cromosómica. A nivel de salud sí lo hace Revalidiati, pero en MINSA somos los únicos. Y se evalúan una serie de fiebres, por eso se llama fragilidad cromosómica, y así es como realmente lo ven. Y esto es para diagnosticar anemia de Fanconi, otra causa frecuente de referencia de niños a ese instituto. Entonces se va a hacer todo un análisis, los cromosomas son sometidos a un agente, que es el diegoxibutano, que va a condicionar los fiebres. Y finalmente se da un resultado, por ejemplo acá, 57.73, que significa que sí, ese paciente tiene la anemia de Fanconi. Bueno, en resumen, no solamente estudiamos pues cromosomas, que es la citogenética, sino que
vamos más allá, a la parte molecular. Por ahora estamos en PCR, pero quisiéramos, y eso es lo que hemos planteado para el próximo año, y ojalá pues sea posible, si ingresa un secuenciador, vamos a implementar varios paneles orientados a los intereses de la institución. Ese es el organigrama del servicio de genética. Somos parte de la unidad de soporte al diagnóstico y tratamiento, y tenemos cuatro áreas: administrativa, la parte de genética clínica, citogenética y genética molecular. Tenemos muchos ambientes, créanme, son 26 ambientes que cuenta el servicio de genética, y eso que originalmente, cuando este instituto fue creado, éramos más grandes que esto, porque teóricamente existía, y eso lo dicen los planos, véanlos ahí abajo en el primer piso, en el segundo piso, genética bioquímica, ¿no? La parte bioquímica, supuestamente con la máquina de Tandem más, también era parte del área de genética, pero por razones X ahora no es. Dios sabe por qué. Y bueno, finalmente, para todos los que me conocen, saben que la razón por qué soy genetista es porque tengo una hija, que es la última, que es Alejandra, que, bueno, así lucía cuando era pequeñita, y lucía así ahora, que es una señorita de 20 años y que tiene síndrome de Down. Yo antes era pediatra, bueno, sigo siendo pediatra, pero mi motivación para la genética fue ella. Y finalmente, pues, este es el equipo de genética. Ven que Alejandra está incluida. Y no solamente a nivel de aquí del hospital, sino bueno, aquí compartiendo todo el equipo de genética, ¿no? Muchas gracias a todos. ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno, la verdad es un placer escucharles, es increíble todo lo que usted conoce, sabe, lo que hacemos en el instituto. Es importante, como le comentaban los radiólogos, nosotros también asistir a ese tipo de charlas porque tenemos que comunicarnos y ayudarnos, ¿no? Porque como usted bien dijo, los diagnósticos de genética incluyen no solamente evaluación genética, sino la correlación con las imágenes, correlación con los clínicos, con otros estudios adicionales que ustedes solicitan, porque al final la suma de todo hace que nos ha ayudado muchísimo. Estoy segura que mis colegas están contentos de haber asistido a la charla. Nos va a ayudar a enriquecer también nuestro reporte como médicos radiólogos, y nos felicito porque el trabajo que está haciendo usted y todo su equipo es increíble, es invaluable, y por el bien de nuestro mundo. A ti, Claudita, por tus palabras. Para felicitarlos por toda la labor que están haciendo, a pesar de veces tan no recientes, somos. Y es una relación, algo de lo que más también de los genetistas, el tema diagnóstico, aparte de toda la tecnología que nos has aclarado muy didácticamente para decirlo, es el ojo clínico de los genetistas, es algo que durante todas las especialidades que hemos hecho de la. Lo más llamativo de ellos, para determinar pues, los miles de síndromes que existen, y siempre aparecen nuevos, incluso se tienen humanos con el cambio de edades. Entonces, si ustedes revisan el libro de genética, van a ser pequeñita comparado a todo el resto de síndromes que hay. Preguntas, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Qué es lo que nos falta para hacer un diagnóstico de diagnóstico o molecular de la La verdad es que no hemos pensado en implementarla, pero podría implementarse, ¿no? Es un diagnóstico genético. Pero estamos planteando implementar nuevas pruebas. Hay varios ejes que están interesados, por ejemplo, la doctora Eslava quiere que implementemos un panel para cráneos sinostósicos, por ejemplo. El doctor Pop quiere que, con la doctora Peggy, quieren un panel para miopatías. Entonces, son muchas cosas las que se podrían implementar. Todo va a depender de cuánto avancemos en equipamiento. Nos faltaría el ingreso del
primero del cariotipador, porque en verdad ellos están trabajando de una manera heroica, lo repito, y hacen informes que son 100% creíbles, pero su trabajo lo hacen bien. Pero necesitamos esa ayuda de la tecnología, del cariotipador, y para poder presentar un informe del cariotipo. En la parte molecular necesitaríamos, que ojalá si el próximo año se logra, con un secuenciador, plantear la implementación de ciertas pruebas específicas o paneles de diagnóstico. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, agradecerle a la doctora Yaconda por la conferencia. Gracias. Saludar a Chanchamayo que está conectado. Ah, sí, un saludo especial a los colegas, a los compañeros de trabajo del Ministerio de Salud, en este caso Chanchamayo, que nos están siguiendo en esta teleconferencia. Gracias.